Bueno, Gustavo, qué arranque, ¿no? Hacía falta este tipo de resultados para arrancar con la confianza muy alta. Sí, la verdad que sí, había que arrancar con estas victorias. Había que nosotros habíamos quedado mal, como dije la otra vuelta, del arranque del torneo pasado. Y nos propusimos a todo el grupo a arrancar de la mejor manera y bueno, se nos está dando. Un partido más difícil de lo que parecían los papeles previos. Durísimo, pero sabíamos que corrían mucho, los presionaron muy bien arriba todo el partido, pero bueno, nosotros dijimos, no se puede jugar lindo, hay que ganar metiendo y corriendo. Con Platense fue una imagen, hoy fue otra, más cerca de lo que vos decís justamente, corriendo y metiendo, ¿no? Es que sí, no van a ser todos los partidos lindos, saben todo cómo es el Nacional B, que viene equipo y te esperan atrás, podés jugar lindo, viene equipo y te presiona arriba y bueno, hoy sacamos ese plus de nosotros que corrimos todo, metemos y bueno, hay que jugar así. Con el cuchillo entre los dientes, hay que meter y si hay que ganar metiendo, así será. Siempre hablábamos en la pretemporada y nos decían, arrancar con dos victorias puede ser muy bueno para aprenderse de arriba. ¿Empiezan a pensar en otra cosa que como terminaron el año pasado? Sí, la verdad que sí, siempre pensamos en los puestos de arriba. Por más cuando estábamos mal, que estábamos últimos, todos los días veíamos la tabla y contábamos los que estaban primero, no lo que cuánto teníamos el anteúltimo. Siempre yo cuento que va primero. A mí me gusta estar ver a la tabla ahora y que estamos a 4 puntos, a 2 puntos, a 5 puntos y tenemos que jugar de nuevo contra todo ello. Así que tenemos que seguir igual, tenemos que trabajar el día a día, en la semana y tenemos que seguir metiendo y trabajar el próximo rival que es Atlanta. Qué duelo con el 9, la verdad, se manotearon todo el día. Sí, no, lo conozco, nos conocemos, la verdad que cada vez que nos metíamos le decían perdona, pero bueno, hay que meter así, con Seba estuvimos duro con el 9, con el 10, y bueno, hay que meter. Hoy se ganó metiendo y corriendo, que es muy importante. Gracias.